Señor, abre mis labios. Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Espíritu
Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Thank you.
glorifiquemos a Cristo resucitado y siempre presente en su iglesia y supliquémosle diciendo, quédate con nosotros, Señor. ¿Todo? Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder invencible y transfórmanos la bondad de Dios Padre. Muéstranos, Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Quédate con nosotros, Señor. Confírmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Quédate con nosotros, Señor. Concluyamos nuestra oración orando como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que has reunido a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en las fuentes bautismales una misma fe en su espíritu y una misma caridad en sus vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos por la intercesión de la Virgen María, su madre, llegar a las alegrías de la eternidad por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría, y esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos, mis queridos amigos y hermanos, a celebrar con gozo nuestra fe, en esta octava solemne de la Pascua de Resurrección. Bienvenidos especialmente ustedes, hermanos peregrinos, que a caballo han llegado a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, desde San Juan, Jijipilco, Estado de México. Nos unimos a sus necesidades, a sus intenciones, a su homenaje a la Señora del Cielo, que es el camino seguro para llegar a Cristo y vivir a Cristo glorioso y resucitado. Pedimos por el eterno descanso de la niña Miriam Rafael Jiménez, por todos los amigos de a caballo, de San Andrés del Pedregal y de Jilotepec, y desde luego de Jipilco. También oramos todos los días a estas horas por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Nos unimos a todas sus intenciones, mis amados hermanos. Y ahora con humildad y sencillez vamos a pedirle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia de nosotros, que nos dé su perdón, que nos dé su paz. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como por si por nuestro poder o por nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: El Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a cada uno a que se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Admirable, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Aleluya.
Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable, Señor, es su poder! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer, que había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Cristo ha resucitado y vive para siempre. Aleluya, aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, las siete semanas de Pascua son en el corazón del año litúrgico y como motor de todo él, un solo y largo día de fiesta y de gracia. Es el objeto central de nuestra fe. No solo que hace 2000 años Cristo resucitó, sino que sigue vivo en medio de nosotros. Está presente en todo momento en medio de nosotros. Por eso la cincuentena pascual, desde la vigilia pascual hasta Pentecostés,
Es el tiempo fuerte por excelencia de todo el año cristiano. Nos encontramos en la octava de Pascua y durante esta octava escuchamos en el Evangelio las apariciones de Jesús resucitado, narradas por los cuatro evangelistas, cada uno con su estilo, cada uno con sus matices diferentes. Hoy proclamamos la continuación del Evangelio de Lucas del día de ayer. Y muy claro nos dice el Señor: no tengan miedo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Mis hermanos, tenemos suerte de que aquellos primeros discípulos no estuvieran precisamente inclinados a creer en la resurrección de Jesús. Más bien eran incrédulos. Así nos convencemos de que no les engañó su amor o su credulidad, que fue real experiencia que tuvieron de la presencia del Señor resucitado en medio de ellos. Y eso es lo que cambió totalmente sus vidas. ¿Con qué valentía proclama Pedro, por ejemplo, como hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles? Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. No solo eso, sino que en su nombre, en el nombre de Jesús vivo, aunque invisible, Pedro cura a este paralítico. Ahora Cristo comunica salud a través del ministerio de su comunidad. También nosotros creemos que Jesús vive. En la Pascua no celebramos un aniversario, no. En una primavera como esta resucitó Jesús. No celebramos un aniversario, sino que sigue vivo y que nos está cercano y que está presente, sobre todo en este momento privilegiado de la celebración de la Eucaristía. Es interesante un detalle, mis hermanos. Miren, Jesús y su resurrección aparecen en las lecturas de hoy como el cumplimiento de lo que se había prometido en los libros del Antiguo Testamento. Todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Como les ha dicho el mismo Jesús a sus discípulos en su primera aparición en grupo. También Pedro es consciente de esto. Para él, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo que se nos revela ahora como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro predica al pueblo de Israel que le escucha. Dios cumplió lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. En nuestras Eucaristías de cada domingo, solemos, mis amados hermanos y hermanas, solemos leer como primera lectura pasajes del Antiguo Testamento que luego vemos cumplidos en las otras lecturas, las del Nuevo Testamento y sobre todo, la del Evangelio. Aunque precisamente en este tiempo de Pascua no leemos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la plenitud, no de las figuras. A lo largo del año, el Antiguo Testamento nos da las claves para entender el misterio de Cristo, las figuras del siervo, del Mesías, de la Pascua, de la primera alianza, del pueblo elegido, de la palabra de Dios, la palabra que Dios nos dirige. Todo eso se cumple en plenitud en Cristo Jesús. También nosotros nos conviene que nos abran el entendimiento para comprender las Escrituras y así darnos cuenta de que toda la historia de la humanidad es historia de salvación. Esto lo entendemos de un modo especial en este tercer milenio que nos toca vivir.
que nos ayuda a entender cómo toda la historia está centrada en Cristo Jesús. Él es el Señor de la historia, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Pero la Pascua no solo es celebración gozosa de que Cristo ha resucitado, tiene consecuencias muy prácticas en nuestra vida. Celebrar la Pascua es aceptar la victoria de Cristo, su muerte y resurrección. Es el gran juicio de Dios contra el mal. El pecado sigue existiendo. Es una realidad, mis hermanos. El pecado sigue existiendo. El mal nos sigue atacando. También nosotros como una realidad, la vemos como una realidad antipascual, siempre reincidente, siempre, siempre. Una realidad antipascual, eso es el mal, el pecado. Pero Cristo es el vencedor, Cristo es el abogado, defensor, más aún, el que ha pagado por nosotros. Y por más que se ensañe el maligno contra los cristianos, como lo hemos visto en estos días, caray, qué noticias tan terribles, lo que ha pasado en Sri Lanka, lo que ha pasado en Francia, cuántos incendios en este país de iglesias. ¿Cómo se ensañan contra los cristianos? ¿Cuántos sacerdotes muertos en nuestra patria, en nuestro México? Pero hermanos, el mal no tiene la última palabra. La muerte ha sido ya vencida. La muerte ha sido ya vencida. Y esa victoria de Cristo tiene que ser nuestra victoria. San Juan, en su primera carta, nos dice muy claro que lo que nos tenemos como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, los que decimos que le conocemos y que le amamos, debemos vivir su estilo de vida. Por tanto, debemos evitar el pecado, debemos evitar todo el mal. El cristianismo no es una doctrina, ideas, conceptos, filosofías, dogmas, no. Es un estilo de vida, es un modo de ser. El modo de ser de Jesús. Les escribo esto, dice Juan, para que no pequen. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y por eso, mis amados hermanos, lo hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles, Pedro invitaba a todo el pueblo: arrepiéntanse, conviértanse para que se borren sus pecados. Si la Pascua, mis amados hermanos y hermanas, si la Pascua fueran solo cantos de aleluyas, vestirse de blanco y encender un hermoso cirio, sería muy fácil celebrarla, muy fácil. Pero la verdadera Pascua es dejarse ganar por la Pascua de Cristo, que es vida nueva, que es vida de gracia. En la celebración de la Eucaristía es donde más experimentamos la presencia viva de Cristo resucitado. Aquí es donde Él nos abre el entendimiento de las Escrituras, donde nos da el alimento para el camino, su cuerpo y su sangre, donde nos invita a ser testigos de su Evangelio en nuestras familias, en nuestro trabajo, en el mundo donde nos movemos, en nuestra sociedad. Estamos en la octava de Pascua. Tenemos todavía, mis amados hermanos, 6 semanas de Pascua para dejarnos ganar por la luz y la fuerza de Cristo resucitado, de Cristo glorioso, de Cristo Jesús, que se note en nuestras vidas, mis amados hermanos, que somos hombres pascuales, que se note aún en nuestro rostro, tengamos siempre un rostro de Pascua, es decir, de alegría, de gozo, porque el Señor vive en nosotros. Pidámosle a la Señora del Cielo que nos anime, que nos ayude. Si a ella la invocamos a lo largo de todo el año,
también en la Pascua está presente. Ella fue testigo valiente y privilegiado del camino de Cristo a la muerte y de su resurrección y luego de la venida del Espíritu Santo. Invoquémosla, invoquémosla. Por eso es la mejor maestra que la comunidad cristiana puede tener para vivir en profundidad la Pascua del Señor y la plenitud del Espíritu Santo. Es la mejor maestra porque fue la mejor discípula. La madre del resucitado, la llena del Espíritu, la mujer pascual y pentecostal por excelencia. Modelo entrañable de una comunidad que quiere celebrar la Pascua de su Señor, participando en plenitud en ella y dejándose llenar de su Espíritu. Amén. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundantemente felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Pidamos por nuestros hermanos a caballo de San Juan, Jijipilco, del Estado de México. También a los amigos de caballo de San Andrés, del Pedregal, Jilotepec. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso del fallecimiento de la niña Miriam Rafael Jiménez. Oremos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, escucha nuestra oración, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Caminamos dando gracias hasta
Hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que en este día, por medio del bautismo y de la confirmación, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdanos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Con tu espíritu.
En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cristo resucitado de entre los muertos, el que coma de este pan no morirá jamás, sino que vivirá para siempre. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Resucitó el Señor.
Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora, mis amados hermanos, a llevar a Jesús Eucaristía, a Cristo glorioso resucitado, a su capilla, donde estará expuesto para la adoración de todos nosotros. Ojalá busquemos un momento para estar íntimamente con el Señor, gozando, disfrutando de su resurrección, agradeciéndole este regalo, este don tan maravilloso de resucitar también con Él. Todos cantemos. Dios mío.
Señora Rodríguez.